buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y tenemos más Pokémon originarios de la región de Hoenn. Entrenadores, acaba de anunciar Niantic Pokémon GO, desde hoy 23 Pokémon adicionales descubiertos originariamente en la región de Hoenn en los videojuegos Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro empezarán a aparecer por primera vez en Pokémon GO. Mientras te lanzas a la aventura con tus amigos y familiares y te adentras en los barrios de tu ciudad, asegúrate de compartir tus fotos y momentos favoritos utilizando el hashtag Pokémon GO en tus redes sociales. Bueno, pues tenemos 23 Pokémon que, ojo, a la vez que hago este vídeo no están activos todavía, lo activarán hoy pero no sabemos cuándo, en cuanto estén no os preocupéis que daremos la alerta por redes sociales, Twitter, Telegram, etcétera. Y son 23, no dicen la lista completa pero por aquí ya podemos ver algunos de los que son y además, ojo, que se vienen los chulos, los que molan. Tenemos por aquí un Flygon, Aggron y cuidado que veo de fondo por aquí a Lunaton y Solrock, que se ha hablado muchísimo de que podrían ser Pokémon regionales, pero por ahora no sabemos ni la lista completa ni si alguno de estos será regional, si no. Y también me llama mucho la atención ver por aquí a Groudon. ¿Volverá Groudon a ser Pokémon legendario de Raid 5? A la vez que está nuestro querido Kyogre, después de Kyogre, no lo sé, aquí está en la imagen. No os preocupéis que cuando tengamos más novedades lo haré saber, así que muy atentos a ver si sois los primeros en localizar en vuestro radar, en vuestro nearby de Pokémon GO, a estos nuevos Pokémon, 23 nuevos Pokémon de la región de Hoenn. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!